Volvemos al sufrimiento. ¡Pali Gamer! ¡Y que comience el juego! ¡Qué tranza más raza! Soy Tony, pero no me siento Stark. Sean todos bienvenidos a Super Erizo Maker 2.5. Así es, señor. ¿Y por qué se llama 2.5? Porque esto no va a ser una serie completa. Y chicos, por si lo están notando, exactamente estamos estrenando un nuevo micrófono. Y espero que se esté escuchando bien y que no se esté escuchando demasiado eco. De hecho, puse unos cojines allá atrás para que no se hiciera tanto eco. Pero bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estrenar una nueva miniserie. Que pues gracias al Nintendo World 896, o bueno, en los mundos del erizo, nos ha hecho medio juego. Digo medio porque nos hizo 4 mundos. Y pues el día de hoy los vamos a probar. Vamos a probar el mundo número 1. Y pues, ¿por qué se llama 2.5? Bueno, porque ya hicimos Super Nintendo World Maker Feo 2. No hemos hecho el 3. El 3 será en Mario Maker 2. Y pues este, como no es una serie como tal así completa, pues como que nada más van a ser 4 episodios de todo esto. O quién sabe, a lo mejor los niveles están demasiado horribles y pues necesito muchísimo más tiempo. Pero bueno, lo que sea que pase, pues vamos a probarlo. Y bueno, los mundos tampoco tienen nombre. Ni siquiera hay condiciones ni nada. Simplemente me dijo Nintendo World, ¿sabes qué? Ahí están los niveles, graba. No me dijo nada más y pues bueno, aquí los acepté, los acomodé. Y pues bueno, ¿qué nos separa en esta nueva serie? No tengo ni idea. Nos dijo Munditos que esta serie iba a ser un poco más sencilla, un poco más tranquila. ¡No! ¿What? ¡No! ¿Por qué salté? ¡No! ¡Ya no! ¡Maldito Bloomer! ¿Por qué te vas para adelante, coño? ¡No! ¡Me cago en la puta vida de los jumbas! ¡Que da igual el mismo camino! ¡Me cago! ¡No me puedo creer esto! ¡No! ¡No! ¡Promete completo no! ¡No! Todavía sigo con traumas de lo sucedido. Pero bueno, entonces comenzamos con el mundo número 1. Y comenzamos entonces. Status Corruption. Ok. Ay, no, es un scroll level, en serio, bueno, mira. No hay problema, no hay problema. Ay, no. Mira, no confío en el mundo porque no me dijo nada. Estoy segurísimo que me puso trampas y todo. Y la voy a sufrir. Sé que la voy a sufrir, dijo el mundo. Ay, pero Tony, los niveles están fáciles. No va a pasar nada. Y de repente me van a sacar una bomba, vas a ver. O una bala y me van a matar. Se me está acabando el maldito. ¿Cómo voy a correr si es un scroll level? O sea, en cada estatua hay una borrachera, güey. Ya. Ok, voy a ver si puedo evitar las estatuas. O si es que toda la línea tiene... No, no toda la línea tiene borrachera. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Evita la borrachera. Evita la borrachera. ¡Eso! Evita... ¡Conche tu madre! ¡Mario! Espérate. Si alcanzo. Ok, nivel sencillo, no hay pedo. Tengo miedo. ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Brincate la cancheta, va! Espérate. No, pero me puso dos. ¿Cómo es eso? ¡Calle! ¿Ya? ¿Es el final? ¡El Costanera! Sí, el final. Espérate, sí llego. ¡Ay, honguito! No. ¡Pasamos el mundo! ¡Cancheto mal! ¡La pasamos igual! ¡Ah, siento que sigue! Red Coins Impaled, no sé qué onda. Ay, Dios. Ay. Ok, no sé qué. ¿Qué onda? Algo decía de las monedas. A ver, lo voy a poner pausa. Red Coins in Parallel Worlds. Ok. Monedas rojas en mundos paralelos. Ay, no. Ya, honguito. Si alcanzo de un brinco, claro que sí, alcanzo. Buenísima. Ok, vamos a ver. Ya tengo la vida, perfecto. Me acabo de conseguir una vida, señores. Es lo que necesito hacer ahora mismo. Ya no está lo de las estatuas, ¿verdad? No, ya no está, ok. Ya me puedo olvidar de las estatuas.
A ver, aquí hay... ¡Ajá! Sospechoso nivel Nintendo World. ¡Ay! ¡Ay! Ok, me acuerdo más o menos de este mundo. Porque un día... ¡Conchito! ¡Casi me muero! ¡Mano, me voy fijando las monedas que hay que agarrar! Me acuerdo más o menos de este mundo porque... el munditos... me había pasado, creo que es este mismo nivel. Me lo había pasado y me dijo: ah, Tony, estoy aburrido. Necesito entretenimiento, pero no has subido video. Pásate este nivel. Y pues me lo estaba pasando. Pero no me lo pasé. Ok, ya tengo uno. Ay, no sé si... A ver, espérate. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé qué vamos a hacer hoy, Ferb. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar este Pistush para acá. Ahí sí. Voy a quitar esto. Y voy a entrar, porque para el otro lado parece ser más sencillo de llegar. Así que, ¿alguien puede ir a abrir, por favor? ¡Estoy ocupado grabando! Al otro lado, ya. ¿Pero yo quiero ir para este lado? ¡Ay! Ok. ¡Ay! Un hongo ya. Espérate, ¿por aquí puedo pasar? En el otro... ¡Oh, ok! Ya estoy en el mundo paralelo, ya. Y ahora sí, ya ando prendido. Ok, alguien acá me da la de pedo. No me dora nada. A ver, espérate. ¡Ay, maridita! Bueno, llevamos dos de las... ¿Qué? ¿Cuánto me falta? Me faltan cinco. No seas mamón. C mamón. B mamón. A mamón. B bemol. ¿Qué mierda? Ay, ¿por aquí hay algo? Y no hay nada. Hay una moneda. Pero ¿cómo llego yo allá? ¿Por acá no hay nada? No hay nada. Ah, ok. Esto de los mundos paralelos va a ser un poco complicado, supongo. ¿Y puedo pasar por aquí? No puedo pasar por acá. Bueno. A ver, ¿qué más me ha puesto mundito? Munditos, ¿qué más me pusiste? ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí. Ok. No puedo pasar por acá. ¿Y entonces cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? ¿What? Díganme, loco. Pero creo que hace falta algo aquí. ¿Qué onda? ¿Para dónde salgo? 20 minutos después. Oye, literalmente este nivel está mal hecho y... Igual el mundito no es mi amigo aquí en este momento. En este momento el mundito no es mi amigo. En este momento el mundito y yo estamos peleados. En este momento... Ahí está, buenísima. Tenemos otra moneda, muy bien. Ya... Ok, lo que me confundió fue esto, pero bueno, ok. Y desapareció mi P-Switch. Ok, igual no lo ocupo. Pero a ver, vamos a entrar a la tubería. Este nivel está muy raro, A ver, ¿qué hiciste, mundos? A ver, vamos a pasar por acá, pajaritos, ok. Ya. Esto estaba más complicado en el original, porque había puesto piedras que no podías atravesar y ahora puso nubes y es más fácil el salto. Es un poco más fácil. Ok, a ver, si paso por acá. Ya. No, hace falta que me vuelva a encerrar el maldito ahí. Ya. Monedita que no sé para qué la quiero, pero bueno, un poquito. Otra vida, perfecto. ¿Y por acá qué hay? Y regreso al otro mundo, o sea, al mundo original. Ok, creo que más bien este asunto... Espérate. Ya que estoy acá. Hay una moneda roja, pero todavía no puedo ir por ella, ¿o sí? No, todavía no puedo ir por ella. No sé, la maña del mundos es que siempre hace niveles confusos.
aquí hay una moneda. Perfecto. Pero me puedo regresar porque supongo yo que no. Ah, no sé si puedo, Ok, ahí había otra moneda, perfecto, la recuperé. Bueno, no es que la recupere. La vida, ¿no? ¿Para qué chingado quiero yo la vida? Bueno, sí, esta vez sí me preocupan las vidas. Tengo 9 vidas, me parece perfecto. Ok, hay algo que hacer, aquí. Algo que puedo hacer. Acá. Ay, güey. Ay, no mames, que me tengo que aguantar. Ay, perfecto. Ahí está, excelente. Con permisito. No, vamos a poner un casco por si acaso. Me salió verso sin hacer esfuerzo. Supongo yo, no sé. Ok. No, espérate, ¿sabes qué? Voy a entrar al mundo original. Acá. ¿Cuánto tiempo me queda? 275 segundos. Va. Creo que puedo, me faltan 3. Creo que puedo. A ver, vengo para acá. Y es que no creo que sea buena idea pasar por esa tubería, porque de hecho no creo que pueda pasar. No puedo, no se puede. Entonces hay que buscar otro lugar, otra tubería en el que se puede entrar. Aquí tampoco, perfecto. Mundos, por favor, dame una señal. Ok, ya me dio la señal. ¿Qué eficiente. Ok. Ya, entramos al mundo paralelo. Estamos en Stranger Things. Vale, se supone que por acá debe estar otra moneda roja, porque yo la vi. La vida, ya. Estoy seguro de que por aquí había moneda roja. A ver, ¿tendré que entrar a la puerta? No creo. Está muy raro. No, a ver, por aquí vine yo. A ver, espérate. A ver, espérate. Aquí hay otra flecha que puede entrar por acá. A ver, entramos. Salgo por acá. Y efectivamente aquí está la moneda. Ok, estaba en mi mundo. Va. Ok, entonces, ¿puedo volver? No puedo romper el hielo, entonces supongo que sí llego acá. Ok, sí llego. Ok, menos mal, oye. Ok, solo me faltan 2 monedas. Joder, odio que Siri haga eso. Oye, Siri, ¿por qué no vas y chico? Ok, me falta solo una moneda, me falta solo una maldita moneda. Ok, por aquí sí puedo entrar. Vamos. Me falta solo una, ¿dónde está? Vamos, Plox, munditos, no me la escondas tan feo, y por favor. A ver, ¿puedo entrar ahí? Mejor me estoy olvidando. Ya me acordé de una moneda, La moneda que estaba sufriendo hace un momento está acá, si es que mal no recuerdo. ¡Ajá! ¡Perfecto! Ya están todas las monedas. Ok. Había varias puertas a las que se podía entrar. Por favor, no me trolees, munditos. No me trolees. Ok. Ay, la verdad no sé cuánto tardé con el nivel anterior, pero bueno, vamos muy bien. Uy, güey. Ok. ¿Aló? Sí. Sí, la pizza de pepperoni, por favor. ¡Concha! No la vi. ¿Qué pasó? ¿Por qué me suena el teléfono? Ya les dije, no me cago que me estén hablando por teléfono cuando estoy grabando, hombre. ¿Pero Yoshi? El nivel se llama Yoshi's Missing. ¿Pero dónde está Yoshi? ¡Yoshi! ¿Qué quiere, papá? ¡Ahorita no me estoy chicando! ¿Dónde está Yoshi? Se fue a comer. ¿Dónde está el Yoshi, weón? ¡Tengo 12 vidas, mano! A ver. Yo estoy siguiendo una mala plataforma. ¡Uy! Ok, entramos a la tubería para adentro. Ok. ¡Checkpoint! Primer checkpoint de todo el juego. Ojo, primer checkpoint de todo el juego. Así de cruel va a ser el mundo, yo creo. Ok. Na, 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 na.
Venga. ¡Hasta el maldito Yoshi! ¡Se fue a cervecer, oye! ¡Yoshi maldito! ¡Ven para acá! ¡Te voy a tragar la bola de fuego que lanza el Mario! ¡Ay! ¡Agachadito! ¡Agachadito! ¿Acá está el Yoshi? ¿Ah? ¡No está el Yoshi! ¿Dónde está el Yoshi? Oye, el maltratador animal, le decían el mundito, porque esconde a los animales y los maltrata. ¡Hoy! ¿Dónde está el Yoshi? ¿Me tiene dando vuelta el mundito? ¡Comprende que no puedo vivir así de chico! No iba a saltar, me iba a quemar, A ver, tranquilo. ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Where are you, motherfucker! ¿En serio? ¿Tanto plataformeo, oye? El Yoshi va a estar seguro al final, Segurísimo. Seguro anda en el final, Anda esperando ahí nomás. En serio, Yoshi está hasta el final. O sea, esto no tiene desafío, el Yoshi está hasta el final. ¡No te vuelves a salir de la casa, weón! ¡Se muere! ¡Se murió! Ok, vamos con el último nivel del día de hoy, Hammer Bros. Castle. Ok, esto se va en la U. ¡No te lo hace el martillo! ¡Me lanzó el justo, oye! ¿Se puede entrar aquí? A ver, ¿qué hay acá? ¿Quién quiere un juego de la Switch? Mira, me alcanza. ¿Quién quiere una Switch? ¿Una Switch Lite? Patrocinada por Mundit. ¡Conche tu madre! Ok, no hay problema. Ya vimos dónde hay dinero. ¿Quién quiere una Switch? Órale, right. Patrocinada por completo por niveles del munditos. No hay Patreon aquí. ¡No te atrevas! Se atrevió. A ver, entramos de nuevo acá. Lo bueno es que tengo 15 vidas. No, o sea, tengo de sobra. Ya, a ver, ¿Quién quiere la Switch? Yo puedo comprar la Switch Lite, la Switch normal, la neón, oye. La neón está bonita. Más bonita que la gris. La gris no tiene color, puro gris. ¡Ay! A ver si llegó. ¡No llego! ¿Cómo regreso? No entro por aquí, a ver. Acá tampoco entro, aló. Ok, una vida. Puedo volver del mismo lugar, me imagino. Pero, Mario, éntrate a la tubería, yo sé que puedes. Viejo. Ahí sí, ok. Así no tenemos problema. Si se podía por los lados, no tengo ni idea. Pero es que no me dura nada, ¿ve? Ay. Pero, hombre. ¿Cómo agarro yo esto, ¿ve? ¿Cómo agarro? Es que seguro hay un... Ah, ¿no? Ok. Ok, más patrocinio de parte del mundo. Ok. Vale. ¡Au! ¿Oh? Ok. Más Patreon de parte del mundo. Buenísimo. Maldita sea. Es que me iba a matar de todas maneras. No brinques. Brinca. Eso, mano. Perfecto. Y ahora sí voy para acá. Y aquí me tienen que dar algo porque del otro lado no hay nada. O sea, necesito un caparazón. ¿Caparazón? Pero una vida es... O sea, el mundito... O sea, qué bueno que me dé moneda. Pero, digo, vida también. Pero, oye, munditas. ¿Cómo Shush agarró eso? ¡Conche tú! Déjame agarrar esto ya, vente para acá, ven. Tú ven para acá. A ver, no, ¿para qué voy para allá? ¡Pero es que no me dura ni uno!
por aquí puede entrar. Oye, ¿cuántos bonus hay aquí? ¿Cuántos bonus hay aquí? ¿Aló? O sea, el mundo se fija que este dinero que traen, este dinero que sale, es el dinero que está tirando el mundo porque le sobra. Tiene para regalar, ¿sale? Se acabó el dinero del mundo, se acabó, chicos, lo siento. Para la gente que no comentó que quería una Switch, pues ni modo, se aguanta porque pues, ya se acabó el dinero. Se acabaron los dineros. Este dinero que estamos sacando fuera del bonus es mi dinero. Es lo que yo estoy pagando para la terapia. ¡No! ¡Oh! ¡Lo fue el siglo! No, pero o sea, después de un epic win viene un epic fail. Eso es de ley de todos los videojuegos, güey. Que por favor, por favor. Te atrevas. No te atrevas, pinche Hammer Bros. Salta gordito. ¡Salta, hombre! Ahora sí, a ver. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fast and Furious! ¡Fast and Furious! ¡Nunca supe cómo se escribe! ¡Ah! ¡No te atrevas! ¿Qué pasó, compadre? ¡Dios! ¡Ahí se ven, compadre! Ok, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el video. Llevamos 26 minutos grabando mundo completo. ¿Cuándo vimos esto en las series anteriores de Mario Maker? ¿Cuándo vimos esto? Nunca la vimos, nunca la vimos. Pero bueno, chicos, nuevamente muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, por favor, me con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se vienen más cositas buenísimas, mano. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, el mundo número 2 de Super Erizo Maker 2.5. No sé qué vaya a pasar en este mundo. A lo mejor ya aumenta la dificultad, posiblemente. Aquí hubo dificultad nivel Tony es pendejo. Pero en este mundo quién sabe qué vaya a pasar. Así que hay que estar alerta igual. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo episodio. Por mientras, chicos, muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós!